Este jueves iniciaron las clases en medio de la caída de techos en los colegios y el ministro de Educación, Enrique Riera, expresó que empresarios y políticos criminales deben pagar por sus culpas al construir precarias obras para los estudiantes. Riera lamentó que las escuelas siguen cayéndose a causa del abaratamiento de costos para las construcciones, ya que el dinero ahorrado debe ser destinado de manera ilegal al político que otorgó la obra, según Riera. El ministro calificó de irresponsables a dirigentes políticos por dejar a escuelas en estado total de abandono y remató diciendo que los criminales van a pagar por sus culpas. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.